Arrancamos con la información del día. Como se había mencionado, los ministros de la Suprema Corte están vengando a Genaro García Luna, bloqueando el plan B del presidente Obrador electoral. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Es que mucho se ha dicho de los señalamientos y vínculos de la ministra presidenta Norma Piña, que tiene con el grupo cercano de Miranda de Wallace por parte de Genaro García Luna. Todos los ministros que tienen cola, que les pisen cola que les arrastra, porque han sido puestos por los sexenios pasados que les deben el cargo. Pues arrancamos con toda esta información porque están congelando parte del plan B del presidente Obrador electoral en el estado de Hidalgo y estado de México. En el estado de Coahuila y en el estado de México, pues arrancamos con toda esta información porque era de esperarse el cómo pues intentaron tumbar a la ministra que supuestamente estaba más cercana al presidente Obrador. Mientras tanto, en el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores se encarga de echar arriba la decisión del pueblo mexicano y aprobar así el plan B del presidente. Ya quedó sin la cláusula de vida eterna, esta cláusula que sí, los aliados de la Cuarta, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, habían intentado modificar para que los partidos más pequeños no perdieran el registro a nivel nacional. Esto se quita y se pasa simplemente lo que Andrés Manuel había presentado, y estamos a la espera de que ya se publique en el Diario Oficial. Pues arrancamos con toda esta información y dice lo siguiente, porque los ministros pues ya están también vengando a Genaro García Luna, porque es inmediata los señalamientos, coge la Suprema Corte la primera fase del plan B. Esto a manos del ministro Alberto Pérez Dayán, quien suspendió la entrada en vigor en los estados donde ya hay campaña, asegurando que se pone en peligro la contienda electoral. Lo que les está preocupando es que recordemos cómo en las elecciones del 2021, al presidente Obrador, especialmente el Instituto Electoral, los consejeros y también el tribunal, intentaron silenciar muchas veces las mañaneras, los señalamientos, los avances de la Cuarta Transformación. Señalaron que era propaganda electoral y que no era permitida porque pues dañaba el proceso, las campañas. Esto se hizo una modificación y en este plan B pues se les va a permitir a los funcionarios, porque pues hablando en plata es una legislación es para censurar la libertad del presidente y de los funcionarios de la Cuarta Transformación, porque si hablábamos de intervención de partidos del PAN o de funcionarios del PRI, simplemente no se les sancionaba. Pues por eso están tan encabronados con este tema, en donde han señalado el plan B del presidente merma la autonomía del INE y capacidades para organizar los comicios de este año, en los que se renovarán las gubernaturas de dos estados y del 2024. ¿Cuándo se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes? Favorecen también a que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen y que ello desequilibra la contienda electoral. La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado. Pues lo que les está preocupando es eso, que no se toque al presidente Obrador, que no lo mencionen, porque saben que tiene un buen arrastre con el pueblo mexicano. Pero si hablamos de no utilizar la propaganda, no utilizar el dinero público para impulsar tu imagen, pues hay que hablar de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los primeros que utilizan el recurso público del INE para difundirse en sus proyectos. Simplemente hay que ver la marcha a favor del INE que se dará este domingo, en donde la propia consejera Norma Irene de la Cruz ha mencionado que el INE, que las instituciones, que los consejeros no deben de participar. Pero aquí nada más, pues hacen que la Virgen les habla. Escuche nada más lo que mencionó. Entonces, por esta marcha que se está haciendo llamar en defensa del INE, particularmente usted, ¿la suscribe? ¿Irá? ¿Qué piensa al respecto? No, mira, yo creo que esa es una marcha convocada por la ciudadanía, es de la ciudadanía, no es una marcha convocada por el Instituto Nacional Electoral. Yo considero personalmente que como institución no debemos participar en esa marcha. Okay.
Pero porque ese es un ejercicio ciudadano y afortunadamente estamos viviendo en un momento en nuestro país donde tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo con una ley, ir a marchar, llenar el zócalo si quieres, ¿no? Yo creo que es el derecho de la libre expresión y qué bueno que tenemos este debate. Yo creo que lo que es importante, y gracias por el espacio, es que podamos explicar un poco los impactos que puede tener esta reforma. Y pues yo personalmente, con la marcha, no, yo no voy a asistir, ni como ciudadana ni como autoridad electoral, porque a nosotros como autoridad electoral eso no nos corresponde. Pues sí, lo tienen más claro que el agua. Y es que, pues nada, tienen que hacer los funcionarios públicos en estas marchas supuestamente ciudadanas. Pues ya por otra parte, el plan B del presidente queda aprobado en el Senado, en donde ya el PRI-RD intentará tumbarlo a través de la Suprema Corte, que controlan, por cierto, a través de las acciones de inconstitucionalidad, señalando que todas estas reformas se aprobaron sin seguir el proceso legislativo, el proceso legal de la Constitución. Imagínense, por eso van a buscar cualquier cosa que les haga tumbar el proceso y así tumbar todo lo aprobado, a pesar que son 72 votos a favor y 50 en contra, en donde en el Congreso de la Unión también se aprovechó para decirle a los panistas pues lo que había pasado con Genaro García Luna. Los vimos con pancartas, con fotografías, en donde también los del PRIAN pues utilizaban "nos vemos en la corte". Aquí tenemos a Xochitl Gálvez, porque sí, esa es la consigna, ese es el plan que tienen para tumbar lo que no pudieron hacer en el Congreso de la Unión. Y no porque Morena o la Cuarta Transformación controle autoritariamente la Cámara del Congreso de la Unión, sino que el pueblo mexicano les dio todo para tener los votos suficientes. Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Mientras tanto, pues Lorenzo Córdoba sigue en su gira en la República, utilizando los recursos públicos en donde nadie lo puede sancionar, y donde nos enteramos que al salir, Lorenzo Córdoba se quiere dar un bono de despedida de solamente 15 millones de pesos. Además de estar 9 años en el instituto ganando pues medio millón de pesos, resulta que el señor se quiere llevar 15 millones de pesos por haber trabajado tanto. Esto dijo Claudia sobre este tema. Con recursos públicos no debemos olvidar nunca a los servidores públicos, que nuestros ingresos vienen de los impuestos de la gente. Él ya estuvo 9 años, si no me equivoco, al frente primero del Instituto Federal Electoral y luego del Instituto Nacional Electoral, con un ingreso pues muy por encima de cualquier servidor público. Entonces, aparte de eso, una liquidación pues no creo que sea correcto. Pues que estén por la democracia, por el bienestar del pueblo y el futuro del país, y no por el futuro de un grupo o de conservar canonjías, beneficios personales. El Instituto Nacional Electoral es una institución muy importante para el país. Pues se lo tiene, familia, esto fue lo que está sucediendo. Si le gustó la información, ya lo sabe, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.